Es importante resaltar que El Salvador es uno de los países donde la participación de la mujer es muy activa en este tipo de actividades. 69% de los graduandos son hombres y 31% son mujeres. La idea es reducir la inversión y adicional poder así contribuir con el medio ambiente y de esta manera poder ayudar a reducir la cantidad de gases de efecto invernadero. El uso de probióticos, que es una alternativa muy, muy rentable al ganadero, debido a que el costo por gramo o por los 15 gramos de dosis que se le da por animal no llega ni a un centavo. Y hemos validado con cada uno de los ganaderos que tenemos un aumento en la producción hasta de 3 o de media botella en distintos casos, depende del manejo de cada uno. Esto económicamente representa una ayuda a cada uno de los ganaderos acá presentes y a todos aquellos que empiecen a utilizar los probióticos. Todo lo del proyecto está relacionado con técnicas que nos ayudan a mejorar la nutrición, con técnicas que nos ayudan a prepararnos ante el cambio climático y con técnicas que nos ayudan a disminuir los efectos del gases de efecto invernadero. Y deben saber, ganaderos y ganaderas del Salvador, que están haciendo historia con este esfuerzo que hoy están coronando. Este es un acto importante que les levanta la dignidad y nos enseña el camino para enfrentar el presente y los próximos tiempos, en los que cada vez más llevar dinero a nuestras casas sin perjudicar los recursos naturales y manteniendo la sostenibilidad que con orgullo al caminar ustedes demuestran, reposicionando el agro salvadoreño y la ganadería salvadoreña. Para que nuestros ganaderos crezcan, para que nuestros ganaderos tengan otras iniciativas en el manejo de la agricultura, con nuevas tendencias y con la responsabilidad que debemos de tener como agricultores y ganaderos de nuevas prácticas, con ese compromiso con el medio ambiente. Estoy convencido que el aprendizaje lo llevará al éxito. Graduados de la Escuela ECA, que por medio del ICA están desarrollando esta tarea, los invito a que sus territorios pongan en práctica los conocimientos adquiridos y espero que sean agentes multiplicadores para que el conocimiento adquirido y el beneficio sea para todo, para toda nuestra población. Agradecemos la coordinación que hemos tenido con el IICA y con los ganaderos del sector. Que Dios me los bendiga. En una visión conjunta de sinergia con las instituciones de gobierno y la cooperación internacional como GIZ, quien ha sido la entidad donante para que este proyecto se materialice. Así que agradecemos las acciones positivas y de confianza depositada en el IICA para coejecutar este proyecto.